José Luis Nieto Jiménez, 84 años. Durante 39 años ha sido médico en Araal. Guarda en su memoria una cantidad de hechos históricos increíbles. Parece mentira que tenga la edad que tiene. Antes de esta entrevista nos ha estado contando un poco por encima su vida, y contarla por encima significa estar una hora hablando. Así que vamos a intentar hacerle una entrevista, porque él es uno de los testigos vivientes de los últimos años de la historia de Araal. Don José, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Yo estoy estupendamente. Estupendamente. Lo que pasa es que lo único que tengo es un problema con la pierna, porque en la derecha no me la... Me debía de haberme la operado, no me la operé, y me duele al andar. Pero por lo demás estoy perfectamente. Pero con 84 años ya puede nada más tener, sí, con un problema. Con 84 años tengo la presencia de tener 68 años. Eso es perfecto. Nosotros queríamos que nos contara un poco la historia de Araal, porque usted fue médico durante 39 años. Esto quiere decir que conoce perfectamente, conocía al menos la sociedad Araal en aquellos años, porque se relacionaba con todo tipo de gente, con todos los sectores de la sociedad. ¿Qué recuerdo principal le viene a usted cuando piensa en esos años? ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene? Pues los principales, bueno, yo me acuerdo de toda la época, porque si, como me refería antes a que tengo recuerdos desde que tengo 4 años de edad, pues claro, recuerdo cosas de la guerra perfectamente. Porque usted de nació la guerra en el civil, 32, tenía 4 años en el 36. Sí, tenía 4 años en el 36, pero ya tuve la desgracia desde mi ventana, que vivía en la calle Veracruz, de ver cómo ardía la iglesia de la Veracruz en la mañana del día 22, porque sea hasta los días de cada cosa. El 22 de hecho, de julio. Yo he escrito un libro que se llama A ti pasó, pero que no me he atrevido a publicar, porque digo la verdad por los dos lados, y la verdad muchas veces ofende. Fueron unos años muy duros aquí, sí, en Araal. De hecho, desapareció la fiesta de la Magdalena y no volvió a aparecer hasta 1942, y bueno, ya se celebraba en septiembre. El hecho de desaparecer era claro, porque el día 22 de 1936, pues tenía que haberse celebrado la fiesta de la Magdalena. De hecho, los palos y todas las cosas estaban puestos. No se celebró, pero claro, al año siguiente, pues como habido la desgracia de haber fallecido 22 personas en el incendio de la cárcel, pues claro, los familiares, que eran los que estaban en el lado que había al final triunfado o que mandaba, pues lo que hicieron fue celebrar una misa de requiem, de la cual yo tengo incluso la recordatoria de cada uno de ellos, de los que fallecieron, y celebraron una misa de requiem en la iglesia de la Magdalena. Por tanto, claro, la fiesta no se celebró. Y así fueron pasando los años sin celebrarse la Magdalena, aunque sí había una Magdalena, diríamos, popular, que consistía en que los que traen los cacharritos para los niños, los columpios, que entonces, la noria o cunita, como lo decíamos, pues, o el tren ese que se metía y le daban de las escobas, pues eso sí siguió viniendo. Es decir, que todos los años por la manera los chismes venían. Que sí, y ¿no? Nosotros íbamos, lo que no había era caseta, no había orquesta, no había otra festividad. Pero después los bares eso sí funcionó. Hasta el año 1941, que idearon hacer lo que se llamó una fiesta, la fiesta de septiembre. Del ganado, además, la fiesta del la ganado fiesta de fue septiembre, en principio. Sí. Entonces se hizo una estando de alcalde don José Oliva Monte, se hizo una fiesta de ganado, pero que en realidad eran el ganado que llevaron a la parte de debajo de la fuente, que se llama la Derilla. Pues era el ganado de don José Oliva Monte, su recua de borricos. En fin, todo el mundo llevó su ganado para que aquello se luciera. Pero claro, los tratantes que venían, los gitanos que venían a comprar, no podían comprar nada, porque no vendían nada. Entonces, claro, aquello ya cada los años fue variando y ya fueron vendiendo, porque ya intervino una familia que era, por cierto,
Uno de ellos, Fermín Rodríguez Moreno, eran gente que se dedican a la venta de ganado, mulos y caballos. Y digo que era pariente porque se casó con una hermana de mi mujer. Y recuerda hasta los nombres concretos Sí, con detalles de sí. personajes que Entonces, claro, participaron, ya ¿no? digo, ya empezó. Y entonces ya, pues el año ese pusieron ya la caseta, que era la caseta del casino. Y además había otra caseta popular que era la ponía, le decían Miguel de los Gatos, porque entonces tenía el bar Los Tres Gatos, y esa caseta la ponían junto a la fuente. Entonces la fuente no era como está actualmente, era de otra forma, y allí ponían la caseta. Y por cierto que había un hecho curioso, porque claro, la caseta del casino traían una buena orquesta, y en la caseta la otra, la orquesta era, que era buena, pero era la orquestina de Godino, del maestro Godino. En la caseta popular, pues la ponían unos particulares y ponían una cuota de entrada en aquellos tiempos de un duro. Entonces el primer día no entraba nadie. Al segundo día, para los hombres, las mujeres no pagaban. El segundo día quitaban la cuota y ya entraba la gente. Todo el mundo. Pues claro, el del bar se quejaba de que no vendía. Normal. Y porque claro, entonces un duro era mucho tiempo. En el casino no, porque el casino se llenaba, porque el casino tenía en aquellos tiempos, llegó a tener incluso sobre 600 socios. Y claro, el casino era una de las casetas más buenas de la provincia de Sevilla. Incluso venía gente de toda la provincia, Sí, me han dicho, venían ¿no? A toda la la feria. provincia, sobre todo el segundo día. El segundo día todo el mundo se vestía muy bien, con chaquetita, con esto, las mujeres se ponían los trajes de terciopelo chifón que habían utilizado, por ejemplo, en Semana Santa. Sí, todo el mundo se arreglaba mucho para esto. Además, venían circos, en aquellos tiempos primero, venían circos muy buenos. Entre ellos venía un circo que era del Price de Madrid, con Pompón y Teddy. Con circo y todo, apenas circo a la feria, Sí, entonces. todo. Desde que empezó la feria nueva esa, venían unos circos magníficos, entre ellos ese de Pompón y Teddy, que tenía dos hijos, se llamaban Nabucodoforo y Nabucodorcito, que después eran Fofito, Milico y esa gente. Es decir, yo vi a los padres y a ellos chicos. Y después esta gente se fueron a América y volvieron Con ya el con circo como tal, otra, la con fama, ¿no? otra, con otra historia. En fin, eso era, así era la La feria. Y feria después, antes. pues había mucha gente que montaba caballos y muchas niñas que se vestían de Y que gitanas. venían de fuera, además, Y también, ¿no? Los venían muchos de carruajes fuera. y todo. Y claro, la feria fue a más, a más, a más, a más. Y siempre pues procuraban que hubiera una caseta. Cada vez fueron haciendo más casetas populares, incluso casetas pequeñitas, que estaban cerca de. Que nos animábamos, todo el mundo iba mucho a estas casetas chicas. Aparte de eso, había por la fuente, había muchos puestos de vino. Me han dicho también que era 4, 5, 6 y 7 de septiembre. No, 4, 5 y 6. Y 6, 3 días. Y 3 días. cayese en el día de la Si semana que había cayese, ¿no? el último el domingo, pues se prorrogaba un día más. Porque en aquellos tiempos llovía. Que Ahora ahora no ya no, llueve. ahora no llueve. Entonces la prorrogaban porque había veces que llovía el día 1, el día 3, el día 4. Porque siempre era después de Feria de Marchena. La Feria de Marchena siempre era un fracaso y esta era un éxito. Era todo lo contrario. Pero vamos, llovía. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en el Circo Alemán, en aquellos tiempos era posterior, ya era sobre el año 1900, sobre el año 48, por ahí. Porque dio la casualidad que mi padre en aquellos tiempos era primer teniente alcalde y se había ido el alcalde de veraneo, y entonces mi padre era el Lo alcalde. sustituía, ¿no? Sí, y entonces al alcalde le mandaban las entradas gratis para el circo, y yo me aprovechaba Claro, y iba, lógico. llevaba a mis amigas y a todo, pues me daban un montón de entradas. Y era el tiempo del Circo Alemán. El Circo Alemán fue un gran circo aquí. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que vino en el invierno y se estrelló y se arruinaron. Después se repuso otra vez. José, y 39 años de médico, además siendo el primer pediatra que vino a Aral, ¿no? Sí, yo era el primer pediatra que hubo, ¿verdad? Pediatra, Que porque don me ha dicho que Francisco López creó. Sirva, muy amigo mío, muy buen médico y muy cariñoso y muy bueno con todo el mundo,
no era pediatra. O sea, que, y me ha Es dicho decir, antes que como usted creó la pediatra, plaza, ¿no? él tenía la cosa de pediatra porque le dieron la plaza, pero él no había hecho la especialidad, por lo tanto no era pediatra. Eso quiere decir que usted conoce a varias generaciones de niños de Sí, aquí, de Aral. sí, sí. ¿Y se acuerda todavía? ¿Puede contar alguna anécdota de esos años? Bueno, pues. Porque imagino que habrá cosas, anécdotas buenas y malas, ¿no? Una que me ha dicho es que no se le murió ningún niño en Sí, 39 años, no ¿no? tuve la suerte de que en 39 años en mi consulta no falleció ninguno. Pues eso es. Vamos, que me pudieran echar a mí la culpa, porque corrientemente siempre la culpa se la echan al médico. ¿Qué Anécdota. tipo de enfermedades, por ejemplo, había entonces? En las enfermedades que entonces había, la cuestión es que yo llegué en una época que había una enfermedad muy grave, que era la sexi meningocócica. ¿Esa cuál es? Pues eso es una enfermedad que a los niños les salen unas manchas rojizas de sangre por el cuerpo. También se llama síndrome de Bater-Hoster-Friedreich-Ohrmann. Y entonces resulta que aquí a otros médicos, desgraciadamente, los casos que se le presentaron se le murieron. Pero yo tenía la suerte no solo de haber hecho la especialidad de pediatría, sino que el primer día que yo entré a hacer la especialidad de pediatría, entró un niño con ese síndrome de Bater-Hoster-Friedreich-Ohrmann. Y entonces resulta que yo estaba allí con los médicos que también estaban haciendo aquello, y el catedrático, y entonces además aquel niño se le hacía una canalización de la arteria pedia, y ahí por ahí se le ponía suero, y en ese suero se le ponía penicilina. Hasta entonces esos niños se habían muerto todos, pero con aquel método no. Además, aquel niño, cuando ya le pasó la cosa grave, lo tenía yo en los. Yo tenía tres box para mí. Y en esos tres box cada uno había dos camas. Y ese niño me tocó después a mí. Y yo le tenía que curar todos los días las Y enzimas. eso fue en Sevilla, En ¿no? Sevilla, sí. Voy a referirme. Donde Él le estuvo curaba las estudiando. enzimas, que son una especie de úlceras que le quedaban en los sitios que habían estado las hemorragias, que se había muerto esa parte, ¿no? Claro. Yo había visto aquello, y yo cuando aquí en Aral hubo más o Empezaron a menos llegar casos, esos ¿no? casos, cuando se me daban, yo automáticamente le decía, ahora mismo Sevilla. Me acuerdo en el caso de una mujer que se me presentó porque venía con plan particular a las 4 de la tarde, hacía mucho calor, era en esta época, y llamó mi mujer quería siempre que yo viera a todo el mundo, nada, hombre, velo. Yo no, yo era muy puñetero, yo quería, tenía muchos horarios. Entonces salí y me encontré una señora con su hija y su nieta. Y mire usted que le traemos la niña, mire usted que le han salido unas manchitas y yo la vi. Y nada más con verla, pues le dije, mire usted, ahí en la plaza de la Corredera hay unos taxis. Entonces había unos taxis, siempre había parado dos coches. Había muy pocos coches en el pueblo, pero eso eran los que había de taxis. Digo, usted, le dije, se lleva a la niña y se monta en el taxi, que yo mientras le voy a hacer papel, porque tiene que ir inmediatamente A a Sevilla, pediatría, a Sevilla, al Hospital de las Cinco Llagas, a la zona de donde está pediatría. ahora el Parlamento Y Andaluz. se mandaba como urgencia clínica, que si no tenía, no pagaba, y si tenía dinero, tenía que pagar. Tenía que pagar. En fin, y como ya digo, mientras la madre se montó para el coche, yo le hice el papel, la vi en el San Juan. Así era como yo actuaba con las cosas estas de los casos de posible sexi meningocócica, para lo cual había un método muy fácil. Yo tenía una especie de lupa y con esa lupa se comprime la de esta, por ejemplo, se comprime la mancha, ¿no? Esta porque es una. Es de edad. Es una herida, ¿no? Pero si hubiera sido una cosa normal, una intoxicación desaparece. Pero si es una hemorragia, se ve. Yo lo hacía con la lupa o con las gafas. Y claro, lo veía en el momento y lo diagnosticaba y al diagnosticarlo, pues lo farbaba. Entonces no había centro de salud, ni ambulatorio, ni No, nada no, de esto, ¿no? entonces Eran las casas cuando yo me estoy particulares, ¿no? refiriendo al principio. Al principio el centro de salud estaba en la
donde hoy en frente de la parroquia, Sí, donde es está la Peña donde está la Sevillista. Peña Sevillista. Allí era la consulta donde los médicos de seguro pasaban la consulta. Y ahí estuvimos hasta que se creó el centro este, pero eso fue ya en el año, por lo menos Ahí estuvo un cerca del montón de años, ¿no? 79 o el 80, cuando se creó el centro de salud. ¿Usted llegó a conocer el centro de salud? Sí, claro, Sí, yo ¿no? allí me Estuve jubilé allí, en el centro de estuve en el centro salud, de salud ¿no? un montón de años. ¿Era muy diferente Aral en aquella época a la actual? Usted ve muchísima diferencia, ¿no? Bueno, volviendo al tema de por los años de los años 40, había la diferencia era que los años 40 fueron los años del hambre, en que la gente no había nada de comer. Después está la época de los años 50, en que ya se quitan lo que se llamó el racionamiento y ya la gente puede comer. Y después viene la época de bonanza de los años 60, en que la gente consigue tener hasta un coche, que se llamaba un 600. Efectivamente. Aunque había un refrán que decía, ahora todo el mundo tiene coche, el que no tiene coche tiene un 600, vamos. Mi padre, por cierto, que había tenido coche cuando yo era chico, tenía un coche, que le decían el coche de los médicos, que era un Citroën de 5 caballos, que no tenía ni siquiera defensa delante, que tenía nada más que una puerta, porque en el otro lo llevaba la rueda. Yo lo he publicado, en el Facebook lo he publicado yo la fotografía de cómo era el coche de mi padre. Y ese coche lo había comprado mi padre en el año 29, en la exposición iberoamericana, en un garaje que había en Sevilla, en la calle esta, Luis Montoto, se llamaba el garaje Glea. Y lo compró, era un modelo del año 22, lo compró de segunda mano, le costó 800 pesetas. Y lo vendió el año 39 en 900. O sea que le sacó dinero, ahora es justo al contrario, ahora Sí, se le es pierde. como si ahora lo vendieran 5 o 6 euros. Ahora Eso se. valía un coche entonces. Claro que entonces, en aquellos tiempos, en los años 30, yo me acuerdo que mi madre me contaba a mí que mandar a la plaza costaba 4 pesetas. O sea, ir a comprar a la plaza de Con abastos, cuatro ¿no? pesetas tenías bastante. Suficiente para toda la Los obreros semana. ganaban dos. Y claro, pues, pero había que hacer para una familia comer, necesitaba 4 pesetas. Como mínimo. Después ya los años 40, pues ya pasó a, yo por lo que mi padre le daba, pasó a 25 pesetas, después pasó a 50, después pasó a 100 pesetas, en fin, y Que, así pero, fue. teniendo en cuenta que usted es un estudioso de la historia, que es escultor, es pintor, es polifacético totalmente, ¿qué personaje de la historia de Aral que ha conocido en vida le ha llamado más la atención o lo recuerda mejor? ¿En qué estilo? Pues no sé, política, medicina, cualquiera de las, porque ya vemos que conoce toda Bueno, la a mí los que historia, más me desde la han historia llamado la social. atención como médico han sido de los médicos que yo conocí en Aral, todos eran buenos. Pero hubo dos que fueron excepcionales. Uno fue don Ramón González y González, y el otro Que fue fue don alcalde Manuel. de Aral, ¿no? Sí, y el otro fue don Manuel Nieto Herrera, que era mi padre. Y le voy a decir a usted por qué eran excepcionales. Porque en aquellos tiempos, si una persona se podía de parto, tenía que parir aquí. Aquí. Porque un coche costaba 5 duros y la gente no tenía 5 duros. Porque no había seguro. Y porque muchas veces no había ni coche. No había ambulancia. Entonces, tanto Ramón González y González o Manuel Nieto Herrera eran tocólogos. Eran medicina general, pero además eran tocólogos. Entonces quiere decir que ellos sabían hacer un parto. Tenían todos los Instrumentos para aditamentos, hacerlo, de los ¿no? cuales yo conservo todavía los de mi padre. Y con eso, pues Ramón era el tocólogo del ayuntamiento. Al ser tocólogo oficial, Trajo pues muchos tenía que niños al hacer mundo, ¿no? los partos, no, hacía los partos que eran gratis, Que eran gratis. de beneficencia, los tenía que hacer. Pero muchas veces pues llamaba a mi padre para que le ayudara. Cuando eran de pago, pues igual, también se llamaban unos a otros y se ayudaban los dos haciendo los partos. Y tenían un problema
que es que en aquella época, aparte de que no en todas las calles había corriente eléctrica. Y por ejemplo, para un ejemplo que usted se dé cuenta, en la calle Óleo, llegaba hasta el final de la calle Óleo la luz, pero de la calle Puerto Azuna Hacia la calle hacia San Antonio, la ermita, hacia el ¿no? cementerio antiguo, pues no había electricidad. Y entonces cuando había ahí un parto, mi padre, que sabía mucho de electricidad, pues tenía un rollo de cable muy largo, de entonces del cable liado que había, y lo tenía hecho en un rollo grande y en la punta le ponía dos pinzas. Entonces se iba con una escalera a donde había la luz de la calle, enchufaba y se iba hasta el cuarto de la parturienta y allí encendían los focos y tenía. Y una vez le ocurrió a los dos que estando era el cuarto muy chico y mucho de eso, y se rompió la cama y cayeron con la luz, con todas las cosas cayeron con la. Tenían que ser personas resueltas y resolver problemas al instante, porque no Sí, había sí, los sí, sí. medios que hay ahora, No, no, ni la cantidad de no había los medios que profesionales había ahora. De diferentes. hecho, mi padre había, cuando en el año 1930 o 31, pues se le ocurrió, los amigos lo convencieron de hacer una clínica. Y entonces en la calle Veracruz, que la casa era muy grande de mi antepasado por parte de mi padre, pues una parte de la casa hicieron la clínica. Es decir, compraron unos rayos X, compraron una mesa de operaciones, que aún la conservo yo ahí, diferentes muebles y cosas, pusieron un circuito de esto cerrado de agua, de agua destilada, tenían su parte para hacer las operaciones. Y eso era en la calle Pero lo Veracruz, y la calle hicieron, Veracruz sí, era eso. yo entonces fue cuando yo nací, en el 32. Entonces resulta que ellos lo hicieron con la idea de cuando la operación fuera importante que viniera un cirujano de Sevilla. Entonces resulta que venía el cirujano, por ejemplo, aquí hubo una mujer, le decían la manquita, y vino don Antonio Cortés y le cortó el brazo, que le hizo falta cortarle porque estaba gangrenado. Sí, entre las operaciones que hicieron. Y menos una vez que llegó mi padre a la consulta y dice, ahí don Miguel Mengíbar, que era un médico hermano de otro cubo que era don Francisco, ha ingresado una señora, y estaba en las dos o tres camas que había, tenía ingresado una señora de la calle El Pilar, una señora pobre, con una hernia inguinal estrangulada. Y entonces mi padre le dijo, bueno, ¿y quién la va a operar? Porque ahí no se podía mandar, no había dinero para. Ah, no, no, ninguno quería operarla. Mi padre, que era muy manita, pues la operó. Entonces, después de aquello, quitó la clínica. Claro. Le salió bien, pero quitó la clínica, vendió los rayos X en 3.000 pesetas. Y, por cierto, que Pero bueno, fue el un dinero de innovador en montaje, su época, ¿no? el desmontaje de la clínica costó 6.000 pesetas. Y para ese montaje de la clínica, mi padre tuvo que hipotecar una casa que aún conservo yo en la calle Felipe Ramírez, número 9, la tuvo que hipotecar en el Banco Hipotecario de España, que era en Madrid, en 6.000 pesetas. Y aquellas 6.000 pesetas costaron muchos disgustos a mi padre y a mi madre, porque cuando venía la letra era lo mejor de 50 pesetas, pero es que Entonces era una un barbaridad. médico ganaba 2 pesetas por visita. Y no tenía más que eso, no tenía ni ayuntamiento ni nada. Y claro, se pudo resolver la paga de esta en el año 44, porque con la guerra se dejó de pagar la Se dejó de hipoteca, pagar la pero hipoteca. después, Por cuando suerte, pasó ¿no? la guerra, el Muy bien. Banco Hispanoamericano ese mandó la factura y mi padre terminó de pagarla. Bueno, al menos estuvieron unos años Sí, pero yo digo, sin. la clínica la quitó por esto, porque los demás no hacían nada. Y además, la gente, como no había otro sitio, cuando cualquiera le pegaban una pedrada o lo achocaban, a la clínica, se colaban allí y ya está. Claro, es que no había ningún centro, fue No un había ningún innovador centro, entonces, ¿no? pero era un centro de pago, pero no pagaba nadie. Por eso la tuvo que quitar entonces. Pero bueno, que haya, que en esa época que no Sí, había de no, nada, tú se puso eso se así, puso. pero mi padre hizo, por lo menos, hizo algo, ¿no? Después la sanidad en Aral siguió, que
los médicos tenían la consulta de la beneficencia, la tenían en lo que hoy día es la Casa de la Cultura, la biblioteca, que era una farmacia municipal, para despachar cuatro líquidos y cuatro cosas, porque el ayuntamiento no tenía dinero para comprar medicamentos. Allí eran todos medicamentos compuestos, para lo cual vino un farmacéutico que se estableció ahí con tu familia y aquí vivieron muchos años. Y ahí en ese mismo sitio, en unas habitaciones, pues los médicos de la consulta esta de beneficencia pasaban la consulta. Entonces se surtían de que los demás médicos les dábamos las muestras. Y con las muestras, pues, le daban a la gente. A la misma gente. Los medicamentos que tenían que tomar. Era mucho más dura la sanidad entonces que ahora, sí, era, ¿no? Era mucho peor, hasta que no se inventó la Seguridad Social. La Seguridad Social fue una de las cosas más grandes que hizo Franco. Porque usted se acuerda. Todavía no se ha hecho en América. Ahora creo que ha hecho algo Obama. ¿Usted se acuerda de su primer sueldo? ¿Cómo? Que si se acuerda de su primer sueldo. Sí, porque mi primer sueldo quizá no lo ganaría yo aquí. Primer sueldo lo gané yo porque cuando yo estaba haciendo la especialidad, como ya era médico, pues yo estaba en Sevilla, que había heredado un hotel de un tío mío. Qué bien. Sí, un hotel chico en la calle San Eloy, pensión Los Ángeles. Y entonces, ayudado por las criadas que tenía y una tía mía que se fue allí conmigo, pues mientras no lo vendí, pues estuve en Sevilla. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tenía, en la calle San Eloy estaba llena de pequeñas fondas, y a las cuales muchas conocían. Entonces, en una de ellas, un día, me llamaron para tomarle a una señora la presión. Y yo fui, le tomé, por eso fue mi primer sueldo. Ese fue el le primer cobré sueldo. 20 duros. Y al día siguiente, pues me llamó otra, y al día siguiente otra, y cuando llevaba 2 meses de médico, pues yo tenía un consultón de las diferentes pensiones, que ya sabían que yo existía y me llamaban. Esas fueron las primeras de esas. Después, aparte de eso, como mi padre tenía la consulta aquí en su casa de la calle Cervantes 2, donde nosotros vivíamos ahí en la corredera, pues resulta que yo venía los sábados para ver a mi novia, y entonces los sábados yo puse la placa en la puerta de mi casa y ponía consulta sábado y domingo. Entonces yo me surtía de que la gente iba a Sevilla al hospital donde yo estaba, y como iban allí por la mañana las consultas al consultorio de pediatría, yo cuando terminaba en mis box lo que tenía que hacer, me iba a consultas externas de pediatría y yo salía a la puerta y metía a los de Aral. Y yo los veía allí, y allí los veía gratis, y aquí los veía, aquí le cobraba después. Y ya tenía consultas en los dos lados. Y al final volvió a Aral y aquí se quedó, ¿no? Sí, ya una vez que yo terminé la especialidad, mi mujer estaba deseando de casarse, la pobre que en paz descanse, está muerta hace poco. Vaya. Y me casé. Y ya puse la consulta aquí y la monté ahí con todas las cosas. Porque mi idea no era quedarme aquí, mi idea era, porque yo tenía amigos en Madrid, un médico que era de Aral, y estaba con uno que fue catedrático de Sevilla, que se llamó Jiménez Díaz, y Jiménez Díaz había creado en Madrid la Clínica de la Concepción. Entonces, este que digo yo de aquí de Aral, estaba allí como especialista de pulmón y corazón. Pero venía aquí algunas veces y yo hablé con él y me dijo, mira, cuando termines la especialidad, te vienes a Madrid. Y los primeros tres meses no vas a cobrar, pero cuando pares el mes te vamos a buscar un sueldo y te vas a hacer un gran pediatra en la Clínica de Concepción. Y esa fue mi idea al terminar la carrera. Lo que pasa es que me casé. Y ya, cuando me casé. El amor es así. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, el amor es así. Me casé de y uno. Me quedé en este. En bueno, este, pero no se arrepiente. En ¿no? esta gran casa. No se arrepiente, ¿a que no? ¿Qué? ¿Que no se arrepiente? ¿De qué? De no haberse ido a Madrid, de haberse quedado aquí. Sí, sí, lo sentí mucho, mucho. Que sí, ¿no? Sí, porque yo con mi carácter, con mi forma de fe, con mi mundología, como yo soy,
yo hubiera tenido un exitazo en Madrid. ¿Que Yo sí? lo sé, claro, y con mi conocimiento. Y en Madrid hubiera llegado a ser una. Aquí no llegué más que, como me dijo una vez el pobre que ya está muerto, de Jaime Jiménez Humanes, me dijo una vez, estaba un poquito bebido, y me dijo que yo era un mediquillo de pueblo. Pero Y eso. yo le dije, ¿y tú eres un abogadillo de pueblo? Pero y lo que usted sabe de historia y cómo se ha conservado y lo bien que ha vivido, porque aquí se vive muy tranquilo, aquí mismo en Madrid no Vivido hubiese muy bien vivido tan esto, lo otro, tranquilo. pero a mí me gustaba mucho Madrid y siempre que he podido he ido y lo hemos pasado Bueno, allí pero muy eso se bien. puede ir de visita cada vez que Sí, uno quiera, ¿no? no, Pero aquí se no. ha vivido muy bien en Aral, ¿no? Sí, he vivido muy bien. Y ahora sabe de historia porque le hemos echado una. Tiene un perfil en Facebook abierto y está colgando todo el tiempo fotografías que son fotografías históricas de Aral, porque tiene una colección de imágenes, de libros de aquí de Aral impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué es Sí, lo? porque me faltan más cosas, porque si tuviera más, pondría más. Pues nosotros hemos estado echándolo, vamos, que se ha convertido en Memoria Visual 2, igual que Sí. la página de Alfonso Pereira, que por Sí. cierto nos tenía que Sí, porque acompañar hoy. Alfonso Pereira tiene su memoria visual y lo tiene comentado en lo que puede y eso, pero los datos que yo le he dado no los tenía. Efectivamente, eso nos dice Conmigo lo va a poder completar. que conoce a todo el mundo del pueblo, de quién es, de qué familia es. Bueno, pero es normal, 39 años de pediatra. ¿Quién se le va a Yo me resistir sé en la hasta memoria? los nombres antiguos de las calles, ¿Sí? Por los nombres ejemplo, antiguos de la época de Franco, ¿eh? No me refiero, que eso porque los es. antiguos de la época de ahora son los que están ahora. ¿Cómo ve usted ahora el pueblo? Bueno, yo el pueblo lo veo muy bien, Muy bien, está muy cambiado con respecto a ha otros años, cambiado con ¿no? respecto a esto. Que sí. Lo único que no lo veo es seguro. Bueno. Eso piensa mucha gente, pero bueno, todavía estamos dentro de unos límites, comparado con otros lugares, estamos dentro de unos Porque, límites que por está bien. ejemplo, hoy me he enterado que ayer a una muchacha la han asaltado en ¿Y la usted por qué se ha enterado? en el Díganoslo. pasaje, en el pasaje de Don Ramiro Ramiro Lindado, y la sí. han robado dos. Le han robado dos. Eso en los tiempos de Franco no ocurría. Pero sí ocurría y pillaban al que era, no lo mataban. Pero había aquí unos guardias civiles, entre ellos. Por ahí hace Berrio, con las manos grandes, que las guantajes que le daban no se lo, ese no robaba Ya no robaba más. más. No. ¿Usted se acuerda cómo era antiguamente el pueblo, en las calles y Sí. eso? ¿Sí? Me acuerdo cómo era. Bueno, este pueblo siempre ha estado muy urbanizado. ¿Que sí? Sí, siempre está, ha estado prácticamente adoquinado desde, diríamos, desde el principio de 1900. Lo que pasa es que quedaron algunas calles por adoquinar, como fueron la calle San Antonio, la calle Madrid, que no existía, porque la calle Madrid Era el era camino de la una mata, ¿no? vereda, Una era una vereda, vereda que igual que la iba. vereda de Sevilla, ¿no? Sí, no, no, la vereda de Sevilla no. La calle Madrid era la. Se llama una finca, no me acuerdo. El camino de la mata, la Camino mata, de la ¿no? Mata, eso era el Camino de la Mata. Es decir, hasta, un día lo comento yo en una de las cosas que he escrito, hasta llegar prácticamente a casi a Los Gatos, todo eso era campo y tierra, ahí no había nada. ¿Usted se acuerda de eso Yo, entonces, claro que me no? acuerdo. Y había sitio, pasaba por ahí la carretera nacional, Sí, la ¿no? carretera nacional pasaba por Los Gatos, claro. Pasaba por ahí, era muy famoso en ese momento, en esos tiempos los Pero es Tres que lo que Gatos y pasa el es Mesón, ¿no? que cuando la carretera era nacional pasaba por ahí, los coches que pasaban eran los de Rafael Díaz, algún que otro camión y coches particulares, muy poco, porque aquí en particulares, Había muy poco de los taxistas, hasta ¿no? los años 60 habría 7 coches particulares en Araba. ¿Usted se acuerda de la noche que se estrelló el tren contra el autobús? Sí, me Que esa tocó noche. después curar a los esos, a los heridos. Nosotros Fue hicimos un muy reportaje el desagradable. año pasado porque se cumplió el 50 aniversario y hablamos con un vecino de aquí de Aral que, vamos, que lo vio el accidente porque le cogió, él vivía
en una casilla que hay justo donde ahora está el puente, pues ahí había una casilla y él vivía ahí y oyó era incluso el ruido de del golpe. Caminero. Esta era la casilla de los pues peones ahí camineros. Vivía ese hombre, el vecino que con el que hicimos sí, el reportaje. ¿Tenía familia de uno que le decían el Chicharito, era que vivía ahí? No lo sé, pero a él le hicimos la entrevista y recordaba incluso el ruido del golpe del tren. Entonces usted se acuerda perfectamente de esa sí, noche, yo ¿no? Yo estaba en la puerta del casino cuando de pronto vi venir un motorista eso, y al ayuntamiento. Y entonces, a continuación de eso, pues se empezó a correr la voz de que había pasado un accidente gordo, porque siempre que venían igual. Pero claro, aquello fue más importante, ¿no? Entonces todos los médicos pues del pueblo, que en aquellos tiempos éramos 6 o 7, pues nos fuimos, y los ATS, pues nos fuimos a... Entonces no había todavía centro de salud de eso. Fue en el casino se curaron a muchos de entonces los enfermos, había, ¿no? En el ayuntamiento había un botiquín que no servía para nada, muy poco aquello. Y entonces a los heridos no solo los metieron en la parte del pequeño botiquín que había allí, sino los pusieron encima de las mesas de los operarios del ayuntamiento. Todo lleno de gente sangrando por todos lados. Y yo con mi bata blanca me tiraban de uno, me llevaba mi hija, mire usted mi marido, mire usted no sé cuánto. Y estábamos repartidos lo que podíamos hacer uno y otro. A uno de ellos hubo que cortarle el pie, porque le estaba colgando por el tendón de Aquiles. Era un abogado de Morón que se llamaba Villapecellín. Y mientras que él estaba allí, él estaba muy bien. El sentido estaba muy bien, el hombre hablando, y mi mujer para acá, para allá, y la mujer, la pobre, estaba en la habitación de al lado, en el suelo, estaba muerta. Que había fallecido. Era una rubia muy guapa, y me acuerdo que tenía muchas alhajas. Entonces yo llamé a los guardias que estaban por allí y le digo, tened mucho cuidado con esta señora, que fijarse las alhajas que tiene, las cosas que tiene. Que tuvieran en cuenta, porque en esas cosas siempre hay quien mete mal. Hay que tener esa mucho cuidado. Esa fue una de las noches peores de Aral, sí, ¿no? Sí, sí. Para mí fue, vamos, estuvimos, por ejemplo, desde las 9 de la noche hasta la cerca toda de la noche, una, toda la noche, de la una, prácticamente, hasta que ¿no? Ya terminamos de entre los que se murieron y los que se curaron, y se los fueron llevando a Sevilla, venían ya ambulancias y cosas, se los iban llevando, total, que a la, me acuerdo yo que eran cerca de la una cuando yo vine aquí a mi casa, mi mujer, la pobre, me estaba esperando, ay, ¿qué te pasa? Ay, digo, ¿vas a comer? Digo, bueno, comeré, me estuve lavando, me estuve duchando. Digo, ¿qué me va a poner de comer? Me he puesto de comer macarrones con tomate. Y digo, yo eso no. Hoy no es el hoy día no, de eso. Porque es que era lo que yo estaba visto viendo allí, de sangre, macarrones con tomate. Eso no lo como yo también. ¿Y cómo se acuerda hasta de esos detalles? Hasta de lo que le ponía, hasta lo que le iba a poner de comer. ¿Tiene una memoria? Yo me acuerdo de todo. De todo. La escultura ha sido una de sus aficiones, la escultura y la pintura, una de sus aficiones. Tenemos ahí los cuadros detrás. 120 cuadros dice que ha pintado. Sí, unos 120 cuadros. Y además incluso ha vendido alguno, ¿no? Sí, he vendido por lo menos, entre venta y regalado, he vendido la mitad. ¿Y algunos de los cuadros son de alguna perspectiva de Aral o de lo que le iba apareciendo o de qué tema? No, ¿cuál es la temática? La mayor parte son muchos, incluso hay algunos que son originales míos, pero muchos son copias de autores célebres. Porque... yo, cuando tenía 12 años, mi padre un día me llevó a que viera a mi tío Manolo Herrera, que era aquí, era veterinario, vivía en la calle San Sebastián, que ha sido un personaje, ha sido alcalde de Aray, un personaje importante porque tocaba muy bien el piano, de oído, pues tocaba de maravilla. Y entonces resulta que me dice, anda, vas a ver a tu tío pintar. Y vi a mi tío pintar un cuadro que estaba pintando de una mujer con unas palomas. Entonces mi padre me compró, porque yo dibujaba muy bien, con 12 años. Entonces mi padre me compró unos pinceles y unos lienzos y pinté un cuadro que por ahí está. Es decir, primero. Que viene desde pequeño, que no ha sido, sí, después la jubilación, pinté, ¿no? Un cuadrito y después dejé de pintar, pinté 2 o 3 cuadros, entonces. Y pasó cuando ya estaba yo haciendo la especialidad en Sevilla, de pediatría, pues al hotel me llevé unos lienzos y allí pinté 3 cuadros.
muy de tipo modernista, esto y lo otro. Y a partir de aquello ya no pinté más. Pero en el año, vamos a suponer, en el año 89, estaba yo aquí y se presentó mi hijo otro, no este, el Manolo, el mayor, se presentó con un lienzo y con mi pincel y con mis cosas, que los tenía yo arriba. Y me dice, papá, enséñame, que quiero, voy a pintarle un cuadro a mi novia. Digo, ya está, así de pronto te voy a enseñar, anda, ¿qué cuadro es? Me enseñó lo que era, era un... una, venía en el, me parece que era en el blanco y negro, la última página, venía un cuadro de, era una señora que así con el dedo le decía así a un muñequito que era un sordadito, bueno, el cuadro. Y entonces le digo, bueno, se lo dibujé y empecé a pintárselo y se lo pinté. Bueno, pues yo hacía que no pintaba muchos años. Claro, y además yo pequeño, pintaba, ¿no?, nada más que cosas modernas, yo no pintaba cosas figurativas, ni una cara, ni nada. Entonces resulta que me dio, digo, pues voy a pintar un cuadro de, que vi que me gustó, que venía, que era Pelando la Pava, de, que lo he publicado, Pelando la Pava de García Ramos. A esto me lo habían dado a mí en una, en un, de esto, en un almanaque de la Cruz del Campo. Vi las medidas y busqué las medidas y lo hice igual. Y me puse a pintar, a pintar, a pintar, y me salió tan bien que digo, yo sé pintar. Entonces cuando me enteré yo que sabía pintar. Pero y si de ahí partí a pintar ya, ya no paré. Y hasta 120 cuadros, ¿vale? Hasta 120 cuadros. Que ya la mitad... Una de las... Mi mujer me decía a mí muchas veces, como yo le regalaba, cuando alguno había que regalarle un cuadro, como yo los cuadros los vendía hasta 20 y 30 mil pesetas, y 300 mil pesetas vendí uno. Pues claro... cuando se me invitaban a una boda, la boda había que regalarle, por ejemplo, 5.000 pesetas o 10.000 pesetas, en los tiempos de la peseta. Y claro, como yo los cuadros los vendía más caro, pues lo que hacía era que pintaba un cuadro y se lo regalaba. Y la gente se ponía muy contenta, pero claro, a mí el cuadro me había salido a lo mejor por 200 o 300 pesetas. Me había costado más porque siempre le ponía un buen barco. Bueno, pero vamos, me salía barato el regalo y así regalé muy buenos cuadros. Esos cuadros que tiene ahí detrás son maravillosos, ¿no? Sí, y ya digo, ya entre eso y lo otro, hasta que ocurrió que hicieron la Casa de la Cultura. Y cuando hicieron la Casa de la Cultura, pues un amigo mío que pinta muy bien en Madrid, que se llama Pablo Gamboa y que se dedica a quedar al, y que además pinta estupendamente y que vive de la pintura, pues a Paco Gamboa le propusieron delante mía que pintara un cuadro para inaugurar la Casa de la Cultura y que lo regalara. Y a mí no me dijeron nada. Y a mí me sentó aquello mal. Estábamos, era una feria de cuando la feria estaba ahí en el polígono, que por cierto la ponía en una finca mía, la ponía el ayuntamiento sin permiso. Y entonces yo dije, ah, pues yo voy a hacer una cosa. Yo voy a pintar un cuadro para la Casa de la Cultura y el cuadro mío irá al mejor sitio. Y se me ocurrió pintar a Juan Carlos. Y entonces resulta que Paco fue el que inauguró aquello con su cuadro, que está allí en un rincón. A mí no me dijeron nada, ni yo, claro, yo, como no me dieron nada, pues no regalé el cuadro. Pero alguien le dijo al que estaba encargado de ahí, el ayuntamiento de eso, le dijo lo que yo tenía ese cuadro. Entonces vino y me dijo, hombre, don José, ¿quiere usted hacer una exposición en la Casa de la Cultura? Yo le dije, sí. ¿Qué condición hay de que tiene usted que regalar un cuadro? Entonces, bueno, pues yo lo tenía preparado, lo regalé y pues, mi cuadro está en el salón principal de actos de la Casa de la Cultura. Y ha hecho, o sea, ha pintado cuadros, ha hecho exposiciones, ha presentado incluso actos, sí. Ha hecho el discurso del 100 aniversario del casino, sí. Vamos, polifacético del todo, ¿no? Sí. Y verá. Y habla, que hablo mucho. Que habla mucho. Lo estamos comprobando esta tarde. Pero aquí se está estupendamente en este jardín. Sí. En este jardín de la calle Cervantes número 14, que es donde sí. Usted vive. Lleva viviendo toda Monja la vida 6, aquí, ¿no? Y Monja 6. Y Monja 6, es verdad, porque da aquella Monja parte 6, la puerta que nos ha Monja. Contado antes, que esta casa la hizo un arquitecto, Cristóbal, ¿cómo me ha dicho? No, este es el dueño de la casa, eso, se llamaba don Cristóbal Reina. Reina.
que nos ha enseñado ahí un arco que tiene que da justo a lo que es la torre del convento de las monjas. Porque dicen que ese hombre fue el que hizo esto, el reino, no, Cristóbal Arias del Reino. Arias del Reino. Creo, no estoy equivocado, que fue el que mandó a hacer la iglesia. Entonces, claro, si mandó a hacer la iglesia, lógicamente él vivía aquí, y además esta casa, por las cosas que tiene, entre ellos un artesonado que tiene en un salón que usted no ha visto, entonces resulta que esta casa es de la misma época. Porque el artesonado ese del techo es igual del mismo siglo del artesonado que hay en el techo del ayuntamiento de Écija. ¿Y eso? Yo vi, lo que pasa, la diferencia es que el techo del ayuntamiento de Écija, entre vigas, tiene colocado unas losetas de colores y este tiene un ladrillo blanco plano. Pero la construcción es igual. Entonces, claro, sabiendo lo de que construyó de esto, de que vivió aquí, que era su casa, y que, pues claro, esto resulta que la casa es del siglo XVII. Tenemos que terminar, aunque aquí se está muy bien. Es que además la casa, no cree usted que es como usted la ve, la casa era más grande. Que era mucho más grande, a la casa grande, le ¿no? quitaron esas dos casas que hay alrededor. Sí. Era de esta casa. También, entonces. Y a continuación estaba la cuadra de los... Esta era la cuadra de los caballos, la otra era la cuadra de los mulos y esas cosas. Lo que pasa, y por ahí ve usted los arcos, sí. Esto, hay tres arcos, se entraba de un lado a otro de la casa. Lo que pasa es que... Pero esto es como un oasis aquí en medio, en el centro de Aral. Lo que ocurre es que el dueño de la casa, este que le digo a usted yo que lo secuestraron y toda la historia, pues aunque tenía 5.000 fanegas de tierra, no tenía dinero. Y entonces, cuando le hacía falta algo a pagar a la gente del campo, mandaban casa del vecino de la tienda, se llamaba Antonio Domínguez. Y Antonio Domínguez le prestaba el dinero. Y un día llegó a deberle tanto que Antonio Domínguez se quedó con ese pedazo de la casa. Claro. Que ese pedazo de la casa eran 900 metros cuadrados. No tenía dinero, pero tenía inmuebles para pagarle. No, sí. Tenía una casa. Es que entonces el campo no rentaba, como ocurre, ha ocurrido siempre. Mientras que la tienda ahora de tejido. Tampoco parece que la tienda de tejido en aquellos tiempos sí rentaba. Sí, además Antonio Domínguez ha sido una tienda emblemática sí, de aquí entonces, de Aral. Entonces resulta que Antonio Domínguez, ya digo, se quedó con este pedazo de casa que eran. Es decir, esta casa tiene todavía 1.140 metros cuadrados. Pues le faltan 800, 900 que se quedaron ahí más. Porque esto, además de lo que usted ve, tenía el molino ahí, esa parte de abajo era el molino. Ah, y aquí había un molino. Molino, sí. Es que en 1942, en el programa de fiesta, hay anunciado 5 molinos. Sí, pero este molino es anterior. Eso es anterior, ¿no? Este sí, porque anterior. La calle Monjas no me suena sí. de haberla. En Juan no, no. Pérez, en la Hacienda La Trinidad, en la calle Pacho. En la calle Madre de Dios. En la calle Madre de Dios. En la calle esta, ¿cómo se llama? Cuarto María Conde Bertrán. María Beltrán y Cuarto Conde Dureña. El Cuarto Conde Dureña. Que es junto a la Iglesia de la Victoria. Y en la calle esta, la calle... Pacho, ¿no? En la calle, sí. En la calle San Roque. ¿En la calle San Roque había otro? Claro, sí, en la esquina entre... En la esquina de la calle San sí, Roque frente con... frente de Cervantes por ahí, ¿no? Con calle Pacho. Con esa, calle Pacho, ¿no? ¿no? Entonces con calle... Con calle, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ¿cuál es la sí, calle? Ese era el Dantequera. El Dantequera. Ese Dantequera. Y aquí estaba después de los Olivas, que estaba la calle San Roque. En la calle, pues ese no aparece en la... Pues es el más importante de todos, el de la en calle la San calle Roque. San Roque. Ese era el que tenía como una especie de canales que atravesaba la puerta. Una pasada zorrilla. Efectivamente. Con el orujo. Y lo ponían el orujo, lo echaban en la parte contraria. Allí no montaban los muñados. Jugábamos por encima del orujo. Vamos, recuerdos tiene para escribir unos cuantos de libros, pero tenemos que acabar. Nos dicen que nos quedan 2 minutos. Es que usted le digo todas las panaderías que había en esta época. Pues vamos a terminar con las panaderías. ¿Se acuerda de memoria de todas las panaderías? Sí, no me lo puedo mire usted, creer. Aquí en la calle Pacho había una sí. que le decía, nosotros le decíamos la panadería de Federico. En la calle Pacho. En la calle Pacho. Sí. Después, en la esquina
de aquí, en la calle Sevilla, que hace un recodo, que había ahí una herrería. Sí. Esa casa antes muy buena era otra panadería. Otra panadería. Ya Pero en abandonó. donde estaba la, que ahora están en, vamos, está en construcción y están construyendo una casa, me parece, donde hay un recodo, No, frente el de mo. recodo, en el donde están construyendo la casa, no. La casa antes. Ah, vale. Esa era Vale, la panadería. sí. Después había otra panadería, que era la de Araceli de la Vega Benítez, que estaba en la calle Madre de Dios. Después había otra panadería que estaba más hacia Los Gatos, en la calle Madre de Dios, que era la panadería de Cristina Arias de Reina. Después estaba la panadería de Nicolás, que Esa sigue estaba estando, ¿no? en la En la calle La calle. Cruz. Ah, Y entonces todavía no. sí, está allí la panadería esa. En la calle La Cruz, claro, la que hace esquina. Después estaba la panadería del Pipayo, que estaba en la calle Tahona. Ahora mismo es la que queda más antigua, la de Pipayo. Y Ya no, después, más antigua que esa ya no hay. no, y había otra panadería en la calle que va entre la calle Tahona y la calle Cuarto de Hondureña, había otra panadería más. Esa es Asensio Martí. Atención, Martín. Y me tiene que faltar una. Estamos terminando, ¿no? ¿La de quién? Estamos, pues no sé, que estamos terminando, nos están diciendo, así que terminamos ya. Bueno, Vamos, pues más o menos eran. es una Ah, me enciclopedia. faltaba la de Carmelita, en la calle Pozo Ah, Dulce. verdad, verdad, La de Carmelita, la verdad. calle Pozo Dulce. Vamos, es justo una enciclopedia viviente. Nos estamos quedando asombrados. Y además en la palmería de Carmelita era donde nosotros comprábamos el pan Sí, y yo nos lo he daban comido de aquel allí pan de también. raciones negro, que no había quien te lo comiera porque le untaban, le echaban las pipitas de esto, unas vainas negras que se venden, que lo comen la gente, y las pipas las tiraban al suelo, las cogían, las echaban, total. Pero Carmelita tuvo la atención con mi padre, porque allí eran muchas familias, mi padre era su médico, de darnos el pan de maquila, que era el pan de los malletes. El mallete que mandaba el trigo allí, pues le daban un pan Un especial, se pan llamaba especial, pan de claro. maquila. Sí. Entonces yo iba con mi bicicleta por el pan, costaba 4,40, y las 6 gordas mi madre me las daba a mí de propina, las que me sobraban. Y Carmelito un día me dijo, toma, para ustedes pan de maquila. Y entonces mi padre desde aquel día no le cobró más la consulta. En aquel tiempo los médicos iban Había mucho todos los trueque, días ¿no? a ver al También, ¿no? enfermo. Y Claro, entonces en entonces había mucho trueque. compensación, y ya desde entonces ya comimos pan bueno. Es que los médicos eran de la familia. Bueno, terminamos en este maravilloso patio que me están diciendo mis compañeros de cámara, que es, acabamos la batería y estamos terminando. Terminamos con este hombre que tiene 84 años, don José Luis Nieto Jiménez, Jiménez. y que ha estado 39 años, como hemos dicho al principio, de médico naral, que tiene la historia metida en la cabeza con una memoria increíble que no esperábamos. Empezamos hablando de medicina y hemos acabado hablando de las panaderías de Aral. Tenemos mucho que hablar todavía, don José, Pero porque si quieres te hablo de todo, de todas porque las tabernas que había también. taberna, molino, panadería, vamos a tener que hacer una serie especial nada más de Y las empresa. barberías, Gracias que hoy por, día, hoy es parece que han verdad, han desaparecido. desaparecido, ahora tenemos peluquerías modernas. Quería darle las gracias por recibirnos al equipo de Aral Información, que ahora somos ION. Y bueno, esta entrevista vamos a editarla, lo vamos a hacer, es la primera de una serie de entrevistas con la historia. Y bueno, queremos agradecerle que nos haya atendido tan amablemente en su casa. Nada, cuando quiera le hablo Muchísimas otra gracias. conferencia completamente distinta. Muchísimas gracias por todo.